Estuve 7 años hace unos cuantos años atrás y ahora hace 5 años que volví a manejar hace unos cuantos años. En lo general, los años fueron buenos hasta hace 3 años atrás, 4 años atrás, que empezó a venirse todo abajo. Dentro de todo, había al principio mucho, mucho trabajo y después fue bajando un poco entre lo que fue subiendo precio del remis. Antes todo el mundo se manejaba en remis y después ya los chicos no iban tanto a la escuela en remis y después ya, bueno, fue bajando el trabajo. Pero en estos últimos 3 años ya poco. Ahora con esto de la cuarentena ya casi nada. Tenemos que aguantar hasta que pase todo esto. No nos queda otra que estar y estar horas y horas y cada vez más horas para hacer algo, porque no nos podemos quedar. Tenemos obligaciones y tenemos el mantenimiento del auto, aparte acá en Marcos Juárez, que está muy bajo el precio del remis. Así que tenemos que estar. Y bueno, y con los cuidados, los permisos y todas las cosas que te piden para no tener problemas. Muchos han dejado de trabajar este tiempo. Algunos irán a salir después que pase esto y otros pienso que no van a salir más. Claudia, ¿y has recibido algún tipo de subsidio, de ayuda del gobierno? ¿Los has gestionado? ¿Y cuánto te ha mermado? ¿Cuánto era una recaudación, digamos, normal? ¿Y cuánto hoy? Bueno, sí, yo la verdad me anoté porque yo no tengo monotributo, no tengo. Entonces yo me anoté y salí como favorecida, pero no sé, hasta que no cobre, no veo, que me ayudaría mucho porque yo alquilo, así que me vendría bien porque no, ahora no estamos haciendo nada. Estábamos en un promedio últimamente de 1.500, 2.000 pesos, a veces llegamos estando horas. Pero estos días nos llegamos a 500, 600 pesos, ayer 700, pero tenemos la central, tenemos que pagar la central más el gas, así que no te queda nada. Que alquila, aparte después tenemos los cambios de aceite, que siempre algo le falta al auto de hacer, una pinchadora de goma una vez por semana, siempre algo te pasa, así que siempre tenés gastos con el auto. Y no, y estamos. Recién hablábamos con un otro compañero que había hecho 600 pesos, otro, todo así. No hacemos nada. Y horas, horas. 12 a 14 horas, lo mínimo. ¿Y cómo se lleva adelante todo lo otro? Porque me estás contando lo que pasa con el trabajo, pero llega el momento que te bajás del remis y hay que hacerle frente al alquiler, hacerle frente a los gastos de comida. A veces tenemos algún problema de salud. ¿Cómo es cuando te bajás del auto? ¿Cómo es tu vida, Claudia? Y bueno, mi vida es estar acá arriba, más que nada. Y bueno, llego a mi casa, no tengo mucho para hacer. Y bueno, gracias a Dios, salud tengo. Y bueno, y no pensar mucho, mira, me haces pensar y me emociona. Pero, y bueno, esperemos que pase esto. Agradecerle a la gente que todavía no usa para moverse y vamos a seguir así hasta que veamos qué pasa. Yo no me queda otra, no tengo otra entrada de trabajo y gracias a Dios el auto es mío, ya de chofer, los que trabajan de chofer ya directamente no hacen un peso, pueden hacer 100 a 200 pesos por día, no pueden hacer más trabajando 12 horas, no van a hacer 300 lo máximo. Pero bueno, no, y si Dios quiere, y bueno, y uno puede cobrar eso, el que se ha notado, yo, bueno, hasta ahora no cobré, sería la semana que viene, pero bueno, eso te ayuda mucho para el alquiler, que es lo principal, y los gastos de la luz, el gas, el agua, todo eso que yo lo quiero pagar ahora, no esperar que después pase, porque después se te junta todo y no sé cómo va a seguir esto. Así que. Y nada, por la comida, todo eso yo me manejo bien. trato de no gastar mucho y bueno, y yo, mi único problema sería eso, los gastos. Gastos de alquiler y los consumos, nada más. Y bueno, y aguantar. Estamos todos en la misma, no solamente nosotros, están
los que tienen tienda, que están cerradas, están peor, los albañiles, la gente que no puede trabajar. Y las empresas también, porque las empresas que están paradas, van para atrás, tienen sus empleados, sus compromisos, bueno, es muy complicado todo esto, a ponerle fuerza y aguantarlo a esto. Veremos, ojalá que pase rápido.